Hola, soy Miriam de la casita de puches. En esta ocasión hice una ranita. Espero que les guste. Tiene sombrerito. <laughs> Espero que les guste. Mide 18 centímetros de alto. Vean. Espero este... ¿Qué más les puedo decir? Bueno, pero estoy... Feliz. Espero que les guste. Regálame una manita arriba, un lindo comentario. Eso me ayuda a que YouTube me siga recomendando. Y a continuación voy a dar la lista de materiales. Espero que te guste. Y gracias por a los que ya están suscritos en mi canal. Ya casi llego a los 20 mil. Mil gracias. No sé cómo agradecérselos. Y espero que te sigan gustando mis creaciones. Bye. Ok, ya vieron que hice una ranita. Perdona la tardanza a la chica que me la pidió. Es que de veras que he tenido muchas peticiones y las he estado haciendo, pero a veces el tiempo es, hijo, <laughs> traicionero. Este, vamos a utilizar esta hambre angorita. Una chava también me escribió que por qué no usaba otro tipo de lana, que hay unas muy bonitas, que la verdad, amiga, no tengo dinero. <laughs> entonces este este estambre me sale muy económico y de hecho yo vivo cerca del pueblo donde los venden todo el pueblo casi todo el pueblo se dedica a esto entonces yo tengo que aprovechar lo que a lo que tengo entonces yo quiero subir videos los tutoriales para que ustedes los hagan y y pero pues yo también si ustedes me ayudan viendo más mis videos, eso me ayudaría muchísimo. Pero la verdad, ahorita mi economía está muy, muy, muy escasa. Entonces necesito apoyar a mi esposo. No tengo dinero para estar comprando estambres muy caros. Pero creo que el chiste es que yo te enseñe a cómo tejerlos y y ya. O sea, yo sé que sí, igual y no te gusta mucho cómo se ven, pero Mira, con, po con poco dinero tú puedes hacer un amigurumi. Eh, ahora sí que sí, si, si tú gozas de una economía muy estable, pues qué padre, <laughs> pero yo no. Entonces, este, yo utilizo un estambre barato, porque sí si si es barato. A mí me cuesta como 100 pesos, son como 5 dólares el, el medio kilo. Cuando una madeja de las que tú me decías, pues me cuesta que dos dólares y son, y nada más son como 20 gramos, 100 gramos o algo así, pero, y, y aquí cada madeja son 100 gramos y, y medio kilo son cinco madejas. Entonces, perdóname si ahí sí les fallo. No, no tengo el suficiente dinero para comprar sinfonía o abuelita y este. Pero mira, el chiste es de que tú haces los amigurumis con lo que tienes y, y te salen porque sí se ven bonitos. La verdad, a mí me encanta mi colección que tengo y que sí las llego a vender. Y la verdad, me han dicho que les han fascinado. Entonces, una disculpa, sí, si no puedo comprar otro tipo de estambre. Pero tú sí, entonces tú puedes ponerle el estambre que tú gustes. De hecho, lo menciono en cada video. Que tú puedas ponerle el estambre que tú quieras. Nada más va a variar un poco la. Este. La medida. La medida del. es que me estoy poniendo crema. La medida del muñeco. Eso sí te va a variar. Pero este. Ahora sí que es al gusto, ¿eh? Y al, al monedero de cada quien, ¿no? Entonces, voy a hacer una ranita sencillita que espero que no la hayan hecho en otro lado o bueno si coincide con otra ranita que vean por ahí, este la verdad este fue churro, o sea, decimos así en México, churro, o sea, fue ahora sí que al azar porque la que estoy pensando hacer pues igual es muy común, entonces también puede ser eso. Voy a utilizar el color verde para el cuerpo y el blanco para los ojitos. Voy a necesitar este fieltro negro. Fieltro negro porque los ojitos, lo de adentro lo voy a hacer con el fieltro. Le iba a poner botón, pero no creo que vea mejor con el con el fieltro negro y las manchitas, las manchitas de la rana. Este también voy a utilizar. Ay. Este es 3.5. Un gancho del número 3. Miren. Ahí se ve. Voy a utilizar. No sé si listón para ponerle un moñito o algo en la ranita. Eso ya es al gusto. Pero no, creo que no. No, nada más voy a usar eso. Y creo que ya. Entonces, voy a comenzar con el cuerpo. Ok, voy a agregar en los materiales poquito café, estambre color café, porque se me acaba de ocurrir que le voy a poner una, un gorro, un sombrero, así como, como una, un sapo del Bayo, de, como de Nueva Orleans. <laughs> Entonces, le voy a hacer un sombrero. Entonces, agréguelo en la lista de materiales. Ok, para el cuerpo voy a hacer dos cadenas y en la segunda cadena, bueno, más bien en la primera cadena voy a hacer seis puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Uy, creo que me eché mucha crema. <laughs> en la vuelta 2 subo con una cadena y ahí mismo hago el primer punto, que en esta ocasión va a ser un aumento. Voy a tejer 6 aumentos, uno por cada punto y me da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. Seis veces. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, dos puntos bajos. Un aumento. Seis veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena, tres puntos bajos, un aumento. Seis veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos los dejo y regreso ok en la vuelta 6 voy a hacer una cadena cuatro puntos bajos así un aumento seis veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos cuatro puntos bajos un aumento seis veces lo dejo y regreso Ok, en la vuelta 7, 4, 6, 7, voy a tejer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos bajos. Ok, si la quieres más grande la ranita, solo cambia el grosor del estambre y el gancho a 4.5 o 5 de gancho. Y ya con eso te sale más grande: 2, 3, 4, 5 y el aumento lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 8 a la 12, vamos a tejer punto por punto. Yo lo marco porque, como estoy viendo luego la tele, pues me, me distraigo y me sigo entonces de la vuelta 8 a la 12 vamos a tejer punto por punto son 42 puntos bajos en cada vuelta cierro con un punto deslizado subo con una cadena Ok lo tejo y regreso Ok en la vuelta 13 vamos a hacer una cadena cinco puntos bajos una disminución 4, 5 y la disminución. 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4, 5 y la disminución. ¿Ok? Ok. En la vuelta 14 y 15 voy a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos. Los tejo. Y regreso. ¿Ok? ¿Ok? En la vuelta 16 voy a hacer una cadena, cuatro puntos bajos, una disminución. Tres, cuatro y la disminución. Seis veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Cuatro puntos bajos, una disminución y regreso. Así. Ok, en la vuelta 17 y 18 voy a tejer punto por punto. Hago una cadena y tejo punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo. Y regreso si se fijan ya estoy rellenando entonces vayan rellenando mientras van tejiendo lo tejo y regreso ok en la vuelta 19 vamos a tejer una cadena tres puntos bajos una disminución seis veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 20 y 21 voy a tejer punto por punto. Ok, lo tejo, son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 22 voy a hacer una cadena, dos puntos bajos, una disminución, seis veces, y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso, ok? Ok, en la vuelta 23 y 24 voy a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo dejo y regreso. ¿Ok? Ok, miren, ya terminé. Entonces, voy a cortar, pero voy a dejar estambre. Voy a rematar, pero voy a dejar estambre para pegar la cabeza. ¿Ok? Este es el cuerpecito. Entonces, ahora vamos a hacer la cabeza yo estoy haciendo con ustedes mi patrón ok y me está mudar y entonces empezamos la cabeza ok con la cabeza vamos a comenzar ok ya ya la idea ahí vean lo que es Agarré la punta que no era. Ok, vamos a tejer 10 puntos bajos. Tres, digo 10 cadenas: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Más una. Y voy a empezar a partir de la segunda cadena a tejer 9 puntos bajos: 3, 4, 5. 6 7 8 9 Y en el última cadena voy a hacer tres puntos bajos. 2 3 Es en la misma cadenita. dejo los tres puntos bajos. Giro el tejido y voy a tejer 8 puntos bajos. Y tomo la parte de aquí. Ahí está. De la cadenita. 2, miren. Esta flotante. 3. 4. Ok. Esa es la que tomo. 5. 6. 7, 8. Y en la última hago un aumento. Ok. Y nos da un total de... Son 17, 22 puntos bajos, creo, porque son 9 y 8 son 17. Y tres son 20, 21 y 22. Entonces son 22 puntos bajos. ¿Ok? Ok. En la vuelta 2 voy a hacer esto. Una cadena y voy a empezar con un aumento y tejo 9 puntos bajos. 2, 3, 4, 5.

Ocho vamos a tejer nueve puntos bajos y un aumento, perdónenme, y cierro la vuelta, ok, y entonces dejen corrijo y me da un total de a ver, son nueve y nueve son dieciocho, y dos son veinte.

En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. Y luego tejo 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y tejo un aumento espérame espérame espéreme. un punto bajo un aumento luego tejo 10 puntos bajos 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 y un aumento. ¿Ok? Y cierro la vuelta. ¿Ok? Entonces, vamos a anotarlo. Fue pues, en la vuelta 3, un punto bajo, un aumento, 10 puntos bajos, un aumento, un punto bajo, un aumento, 10 puntos bajos, un aumento. Y nos da. 10 y 10 son 20, 1, 2, 22, 24, 26, 28 y 30. 30 puntos bajos al final. Así les estoy enseñando cómo hago mis patrones, ¿ok? <laughs> Entonces, para que vean que no, no es que dibuje, no, y esto fue de que lo dibujé así como me lo imagino, pero no. O sea, ese no es un dibujo. ¿eh? <laughs> ok. Vamos a hacer de la vuelta. ¿Qué será? De la vuelta 4 a la 6. No. De la 4 a la 8 vamos a tejer punto por punto. No, ¿saben qué es? si sí, hasta la 6 no hasta la 8 si sí, de la vuelta 4 a la 8 vamos a tejer punto por punto son 30 puntos bajos en cada vuelta lo tejo y regreso ok y vamos a corroborar miren llevo 2 4 6 8 2

y 30. Vamos muy bien. Ay, me pone feliz cuando me coinciden los números. <laughs> Entonces, de la 4 a la 8, vamos a tejer 30 puntos bajos en cada vuelta. ¿Ok? Ya lo anoté, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ya hice hasta la vuelta 8. En la vuelta 9 voy a hacer esto. Voy a hacer... Una cadena, tres puntos bajos, una disminución Ahí, seis veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos, lo tejo y regreso, ok. Espero que me salga la idea que tengo, porque este está bien rara, entonces lo tejo y regreso ok en la vuelta 10 vamos a hacer dos puntos bajos una disminución Ay, espérame. seis veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos ok lo tejo y regreso Así. <laughs> ok, miren, si <sí> me salió. <laughs> Entonces, aquí vamos a hacer en la vuelta 10. Voy a hacer una, un punto bajo, una disminución seis veces y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Y, y yo ya estoy rellenando. Vayan rellenando para que no les cueste trabajo. ¿Ok? Ok. En la vuelta 12 voy a tejer una cadena y hago seis disminuciones. Las tejo, remato, pero dejo estambre para... Este, para cerrar el circulito, ¿ok? Entonces, lo tejo, remato y regreso. Y ven, traten de rellenar bien, 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 bien esto. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó así. No lo iba a unir, pero creo que sí. Vamos a unirla. Voy a unir, voy a tratar de que quede centrado los cachetes. Ok. Entonces, voy a hacer esto. Un pellizquito abajo y tomo una cadena. Pellizquito abajo y tomo la cadena. Ok. Así lo voy a unir de tal manera que quede centrado. ¿Sí? Lo uno y regreso. No le sigo aquí porque de veras que me cuesta mucho trabajo que no veo bien. Si les, si ven que les falta relleno aquí en el cuello, póngale más relleno, ¿ok? Entonces lo voy a a unir y regreso. Ok, miren el ojito. <laughs> Creo que ya, ya vieron por dónde va la cosa. Aquí ver la boquita. Que no les pedí estambre negro, pero pues usan ratacitos, no, no se preocupen. Entonces, vean, entonces vamos a hacer el ojito en color blanco y para eso vamos a hacer dos cadenas y en la segunda cadena voy a tejer seis puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y cierro la vuelta, jalo la el estambrito de aquí abajo. En la segunda vuelta, voy a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento tres veces, y me va a dar un total de nueve puntos bajos. Vean así, ok. Y cierro la vuelta con un punto deslizado después de la vuelta 3 a las 5. Voy a tejer punto por punto, lo tejo, son nueve puntos bajos en cada vuelta, lo relleno y remato dejando estambre para coserlo en la cabeza, ok. Lo hago y regreso. Ok, miren, ya terminé, rellené y dejé estambre para pegar. En el centro que quedó de mi, de mi cachetitos, ahí va a ser la diferencia entre separar uno y al otro de los ojos. Sí, ay, perdónenme. Voy a poner la orilla en medio de la, del centro. Entonces, sin moverlos, voy a pegar uno a uno, espellizquito abajo y agarro una cadena. Ok, entonces lo hago así. Termino de unirla y regreso, ok. Esta parte le hago así. ¿Sale? Bien. Ya quedó. Así. Ya cuando terminemos, rematamos y lo mandamos a otro lado. Aquí. Remato. Vuelvo a rematar. clavo y lo mando a otro lado ok voy a hacerle una parte verde aquí atrás que estoy viendo cómo hacerla si hacerla individual o hacerla unida o sea junta yo creo que la voy a hacer junta ok voy a comenzar esto de veras que sí me la estoy alucinando porque no, no sé por dónde. Voy a tejer. Ah, ya se me ocurrió algo. Voy a tejer 15 cadenas. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos a ver. No. Que sean 20 cadenas. 15, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Vamos a hacer esto? Sí, fueron 20 cadenas. Entonces, 20 cadenas más una y voy a tejer en la primera vuelta punto por punto. Son 20 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok, así. Sale. Ok, en la vuelta dos giro el tejido, subo con una cadena y hago esto. Hago uno y uno, jalo y disminuyo. Es una disminución diferente, ok. Tejo 16 puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. 15, 16 y cierro con una disminución. Es jalo y jalo en los dos últimos, así y luego jalo todos. La vuelta 3, giro el tejido, giro el tejido, hago una disminución. Y hago 14 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En la vuelta anterior me habían quedado 18 puntos bajos. Entonces aquí. En los dos últimos hago la disminución y me quedan 16 puntos bajos, ok, ok, en la vuelta 4 voy a hacer una cadena, giro el tejido, una cadena, una disminución, 12 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12 y una disminución. Y me da un total de 14 puntos bajos. En la vuelta 5 voy a hacer una cadena, bueno, giro el tejido, una cadena. Una disminución, diez puntos bajos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y una disminución. Okay, vamos a medir, Uy, espérame Dejé, jalo aquí. Esto va así y bien, ya está quedando. <laughs> Ay, Dios, <laughs> okay, así va, como que esto va así, así, ajá, <laughs> okay, a ver. Ok en la vuelta seis voy a hacer giro el tejido hago una cadena y hago seis disminuciones espero que si sí me quede si no vamos a tener que hacer una vuelta más pero casi estoy segura de que si sí son seis disminuciones y ya quedó ok voy a jalar y vamos a medir Así. Sí, sí quedó. Así. Ok. entonces voy a rematar en corto. ¿Por qué? Este sí lo necesito pegar. No lo puedo, sí lo puedo coser, pero me es más fácil este pegarlo. Ahí está. Y vamos a hacer esto. Ok. Voy a hacer esto. Voy a ponerle silicón con mucho cuidado en todo el pedacito. Así. Y aquí en la orilla. Y aquí abajo. Así. Y entonces, esto, bueno, esto lo voy a pegar acá. Ay, uy, 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 Ahí está, de este lado, hoy y vean. Traten de que cubra todo. Así. Y aquí adelante va a quedar así. Este va aquí. Así. Y este que quede pegado así en la orillita se me hace que le voy a tener que dar unas puntadas, pero a ver así ahí está. Yo creo que sí le voy a tener que dar unas puntadas aquí atrás, pero eso ahorita que seque porque si no este se va a pegar mi aguja y no. No voy a poder. ¿Ok? Y vea. <laughs> Luego le ponemos los ojitos negros. Y ya va quedando. Ahora vamos a hacer este los bracitos. ¿Ok? Miren, este. Vamos a alejar un poquito. Ahí está. Ya está quedando la ranita. Nada más que quise hacer las patitas antes de, de tiempo para no regarla. <laughs> Entonces, vamos a empezar tejiendo los dedos. Ahí está. Tejiendo los deditos. Vamos a necesitar 12 dedos. Entonces, ¿por qué? Porque son. Tres de los delanteros, tres de los traseros son seis, pero los del otro lado también. Entonces, vamos a tejer dos cadenas y tejo cuatro puntos bajos en la segunda cadena. Bueno, en la primera cadena en este caso. Dos, tres y cuatro. Cierro con un punto deslizado y voy a tejer punto por punto. Son cuatro puntos bajos en la vuelta 2 y 3. 2, 3, 4. Y cierro la vuelta con el punto deslizado. Volteo el dedo así, empujo y ya queda. Y en la vuelta 3 voy a hacer esto. Una cadena. Y voy a hacer cuatro puntos bajos. Dos, tres, cuatro. ¿Ok? Tejo dos más y el tercero no lo remato. Miren, remato. Tejo dos de dos más, pero el tercero no lo remato, que es el que va a servir para unir todos los deditos. Los dejo y regreso. Ok, miren, todo este proceso lo vamos a hacer en las patas traseras también. Lo de las manitas y estos son iguales. Ok, entonces de la vuelta de los dedos, de la vuelta 4 a las 6, vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces vamos a necesitar cuatro manitas, pero cada manita este, vamos a ir tejiéndolas por separado porque, vean, ahorita es el proceso para las manos. Hasta aquí vamos a hacer lo mismo para los pies, de, para las patitas de atrás. ¿Ok? Entonces voy a hacer una cadena y tejo dos puntos bajos en el primer dedo. Tomo el segundo dedo. Y tejo dos puntos bajos, va uno y dos. Tomo el tercer dedo y tejo uy, así dos cuatro puntos bajos. Espérenme que esto lo voy a. En el tercer dedo dejo cuatro puntos bajos, va uno, dos, tres y cuatro, y en el de en medio dejo dos puntos bajos y tomo el otro dedo y, y tejo dos puntos bajos. Ay, Dios mío, una mosca. Y entonces cierro con un punto deslizado y me dio un total de 12 puntos bajos. Luego en la vuelta 5 voy a tejer una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto. No hay pierde luego aquí en la vuelta 6 voy a hacer una cadena y tejo un punto bajo una disminución cuatro veces sale lo tejo y me da un total de ocho puntos bajos así hoy Ya va la última y cierro en la vuelta 7 hasta aquí va a ser parecido la Este todo esto va a ser cuatro veces para las delanteras y para las traseras. Aquí empieza la diferencia en las manos de la vuelta 7 a la 18 voy a tejer punto por punto. Son 18 este son 8 puntos bajos en cada vuelta. Cierro con un punto deslizado y subo con una Ay, con una cadena. ok Entonces, lo tejo y regreso, ¿sale? Voy en la vuelta 7, 8. Y hasta la vuelta 18. Ok, ya terminé la vuelta 18. Voy a rematar, pero voy a dejar estambre. Para pegarla al cuerpo. Entonces, voy a rellenar. Me ayudo mucho con las puntas de las tijeras. Y vean. Ay, perdónenme, si traen audífonos, yo estoy con los golpes fuertes. Ahí está. Y entonces, vamos a pegarla al cuerpo. Y la estoy pegando en la vuelta 1, 2, 3, 4, 5. Entre las 5 y las 6, estoy pegando la manita. Y estoy tratando de que quede centrada en la cara. ¿Ok? Entonces, pellizquito y cosa. Y atravieso la mano. Y hago esto. Y atravieso. Y voy a pegar con silicón el resto de la manita. Aquí. Ok. Y vean. ¿Cómo le hago? ¿Voy a amarrar? Bueno, voy a pasar un estambre así. Y así lo detengo hasta que se seque. Vean, no lo amarré ni nada, nada más lo pasé. Pueden hacer un nudito, pero pues luego cómo lo sacamos. Entonces lo dejo así para que agarre y regreso y vean ya quedaron las dos manitas, ¿ok? lo dejo secarse y vamos a hacer la parte de la, la piernita de atrás. se acuerdan que les dije que la manita va a ser igual que la patita. entonces vamos a hacer los tres dedos, los unimos y nos vemos en la vuelta siete. dos, tres, cuatro. Cierro la vuelta y empezamos los deditos, ok. Entonces, cuando ya hayan hecho los deditos, los hayan unido, nos vemos en la vuelta 7. Ok, ya llegué a la vuelta 6. Miren, hice exactamente lo mismo que habíamos hecho antes. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que en la vuelta 7 voy a hacer 8 aumentos. Voy a hacer un aumento por cada punto. Nos da un total de 16 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 a la 12 voy a tejer punto por punto. Son 16 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. De la vuelta 8 a la 12. Hoy dejen marcar porque hace rato me costó mucho, entonces mejor marco, ok. Entonces, de la 8 a la 12, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 13, ya, ya voy rellenando porque si no, me va a costar más trabajo. En la vuelta 13 voy a hacer dos puntos bajos, bueno, una cadena, dos puntos bajos. Una disminución. Cuatro veces. Y me va a dar un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. En la vuelta 14 voy a tejer punto por punto. Es una cadena y tejo 12 puntos bajos. Así. Así, lo tejo punto por punto y regreso. Ok, en la vuelta 15, sí, 15, voy a tejer 6 disminuciones. Una cadena y hago 6 disminuciones. Y ya es la última vuelta. Ok. Así. Vamos a rellenar un poquito más la piernita. Así. Voy a rematar. Pero dejando un poco de estambre para poder. Ay, creo que dejé poquito estambre. Ay, no les digo. Entonces, bueno, ahorita corto más, pero... Ay, es que de eso que no estás pensando, ¿verdad? Bueno, ok. Voy a coser esta parte de la patita porque resulta que la pegué, pero sí se despega por el peso del, de la patita. Entonces, voy a coserla alrededor. Vamos a ver si ya pegó la otra piernita con enredé. Ay, Dios. Ok, Miren. Voy a hacer esto. Voy a pegarla a un costado. Y hago esto. Atravieso la patita y es pellizco abajo. Así. y entonces hago esto así así bien agarro un, cos un pedacito del costado y lo atravieso Ay y hago esto y aquí voy a rematar y coso del otro lado hago exactamente lo mismo así y lo mando a otro lado Ok, y entonces así pegamos el otro lado de la patita y regreso. Ok, y vamos a hacer el sombrero. Es que no le va a ser sombrerito, pero creo que sí se vería bonita con un sombrero. Ok, ok, miren. Estoy haciéndole la boquita y es una media luna, así delgadita. Así sencilla. Luego voy a hacer los ojitos. Para los ojos necesito hacerlos un poco baladitos. Eso sí es altanteo. Pero vean, lo hago como, hoy así. Ay sí quedó. Miren. Entonces. Oye, es que oigo un ruido y es mi compo. <laughs> ni yo sé cómo suena la compo. Ok, es así. Y hacen ovaladito arriba y abajo plano. Okay, así y vean, ay queda hermosa, así y me faltan dos puntitos, ay, perdóname, creo que no está saliendo al cuadro. Aquí. Así. Ahí está. Así. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Las voy a pegar con el silicón. Y regreso. Creo que voy a hacer más delgada la... Es que no sé si mejor la coso. Creo que voy a mejor coser la boca porque la veo muy... Muy ancha. Y me gustaba, pero creo que no me he convencido. Ahí. Vean. Agarro de aquí. Hasta acá. Ahí. y me voy a la parte de en medio, ahí sí quedó mejor. Y lo mando atrás. Ahí sí quedó mejor. Así. Y entonces pego lo demás. Y regreso. Ok. Miren. Ahí está. Ya quedó. <laughs> y me falta el sombrero. Para el sombrero necesitamos tejer con color café. Y voy a hacer esto. Voy a tejer dos cadenas y en la segunda cadena voy a tejer... No, 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 no. Vamos a hacer cinco cadenas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas. Más una. Y en tejo a partir de la segunda cadena, cinco cadenas, cinco puntos bajos, perdónenme. Tres, cuatro y cinco. En la el sexta cadena voy a hacer tres puntos bajos. Jalo. Y aquí en las flotantes voy a hacer... Cuatro puntos bajos. Dos. Tres. Cuatro. Y hago en la última un aumento. Cierro la vuelta. Ok. En la vuelta dos voy a hacer una cadena. Dejo un aumento. Cinco puntos bajos. Uno. 2 3 4 5 dos aumentos Hay dos aumentos 4 puntos bajos 2 3 4 5 puntos bajos, perdónenme. Y un aumento. Y cierro la vuelta. Ok. Vamos a medir. Ok. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. Luego dejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y dejo un aumento. Un punto bajo. Un aumento. 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dejo un aumento. Y un punto bajo. Y cierro la vuelta. Ok. Uh -huh. Ahora. Ok. En la vuelta cuatro voy a tejer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Va dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, 20, 21, 22, 23. Y cierro la vuelta. En la vuelta 5 y 6. No, en la vuelta 5 voy a tejer punto por punto. Ok. Lo tejo y regreso. ¿Sale? En la vuelta 6, ahí espérenme, déjenme anoto, 5 son puntos bajos y en la vuelta 6 vamos a hacer puro aumento, pero tomando la parte de adelante de la cadena. Sí, vamos, aumento, no necesitan contar, en realidad no necesitan contar, confíen en mí, si sí les sale y vean. ¿Ok? En cada punto un aumento, pero tomando la parte de adelante de la cadena. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 7 voy a hacer dos puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. No cuentes. Confía en mí. Hazlo así y verás cómo te sale. Dos puntos bajos, un aumento por toda la vuelta, lo tejo y regreso. Ok, ya lo vamos a rematar. Sí, se ve la nudo, pero ese es el chiste. Quiero que se vea como si fuera viejo, como si fuera de paja vieja el gorro y vean. Y creo que eso le va a dar vista a mi... A mi, a mi ranita y le voy a poner unas florecitas pero voy a ver qué tal se ven porque si no luego exagero y se ve muy mal pero vean ok y entonces lo voy a pegar aquí así y vean no creo que no van las flores yo creo que con eso y ya terminé Ok, ya quedó. Mide 18 centímetros de alto. Espero que les haya gustado esta ranita. Vean. Ya si quieres, tú le puedes poner manchitas, lo que tú quieras. Espero que te haya gustado. Y a la chica que me hizo la petición, perdóname, es que sí he tenido mucho trabajo, pero espero que te guste. Nos vemos en el siguiente tutorial. Regálame una manita arriba y un lindo comentario. Y. Estoy muy feliz, ya casi llego a los 20 mil suscriptores. Esto se los debo a ustedes. Mil gracias. Este, espero seguir subiendo más tutoriales y que les gusten. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.